que razones para venir a Galicia hay muchas, muchísimas. Pero para quitarle la última etapa a Madrid solo hay una, no hay más. Y es que, primero, necesitamos una conmemoración y necesitamos una ciudad que esté al nivel de Santiago. Madrid es la capital de España, pero como bien me recuerda siempre el presidente de la Xunta, Santiago es la capital de Europa. Entonces, solo una capital puede quitarle ese derecho a otra capital. Lo que si coge, por un lado, Galicia y el Xacobeo, que yo creo que es algo que le cae bien y le parece algo digno de apoyar a todo el mundo, aquí en Galicia, por supuesto, pero fuera de Galicia. Y la vuelta a España, que es algo que también le gusta o nos gusta a casi todo el mundo, si los combinas tenemos la perfecta combinación, valga la redundancia, en el año que más nos interesaba. El año 21, Javier, la vuelta, habéis vuelto a renovar un contrato con Galicia. Yo diría que es un contrato emocional, porque es lo que van a sentir los cientos de miles de espectadores que vean en la primera etapa en Galicia las imágenes de la Ribeira Sacra, como hemos podido observar ahí. Emoción. Alcaldes, vicepresidente de Xunta, consejero, presidente de la Volta, director general de la Volta, ciclista. Hay muchos motivos para que este año llegara la Vuelta de España a Monforte y, desde luego, se va a volcar, como se volcó en el año 16 con la salida, este año se va a volcar con la llegada. Y eso es una oportunidad tremenda para la Ribeira Sacra, para Galicia, en definitiva, porque para mí la Vuelta no es solo ciclismo, la Vuelta son muchas cosas, ¿no? Es deporte, pero también es promoción del territorio, es promoción del turismo, es promoción económica y todo eso se une en torno a la Vuelta. Los ríos como están las playas fluviales, pero creo que el año pasado... Bueno, muy buenos días a todos y a todas, querido Javier y querido Alfonso. He visto el recorrido y todas las etapas de la Vuelta van a pasar por todos los sitios magníficos que tenemos en esta maravillosa España. Pero yo tengo que decir que Sanxenxo falta por conocer lo que es su interior. Tenemos una campiña magnífica, tenemos un verde maravilloso, tenemos unas parras de albariño que justamente en ese fin de semana van a estar muy verdes y muy florecientes. Por lo tanto, es una oportunidad muy grande. Cuando nos dieron aquella noticia tan importante no mes de decembro do ano 19 que ibas aí a volta desde Mos, non nos imaginábamos, Telmo, o que nos iba a esperar. Entonces creo que tamén é unha recompensa, non? Decir, bueno, pois repetimos Mos, esta vez é unha chegada, creo que vai a ser pois descubrir moito máis o seu interior. Cuántas horas tengo? Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Sí, en principio creo que va a ser una etapa... Este año también todo el mundo puede disfrutar de esa crono, que tenga la misma emoción que tuvo en aquel año 93 y que Padrón se ponga en el candelero, como ya lo está por muchos otros motivos, que se ponga en el candelero también, agradeciendo a la Xunta de Galicia y a toda la organización, de que la crono pueda ser la última etapa y la decisiva. Es una oportunidad maravillosa que además yo espero que esa última etapa sea muy competida, por lo tanto pueda ser efectivamente decisiva y entonces al ganador el premio y al resto la consolación. Y para eso tenemos al apóstol también.